Hoy lo que estamos haciendo es una finalización del cuatrimestre de las materias físicas y químicas del secundario no docente. Lo que hacemos es un trabajo areal para que ellos relacionen las dos materias, o sea, como que lo integren en una sola y vean que todo lo que comparten una y otra materia. Lo que hacen en realidad es una serie de medidas que ellos han hecho problemas prácticos. Han rendido estos problemas por escrito y por ahí lo que hace, lo que le da el trabajo práctico es como tratar de terminar de comprender en realidad la teoría de la mano con la práctica de cálculos y todo eso que por ahí se les hace muy difícil y no terminan de comprender en la hoja, ¿no? Eso en sí lo que van a hacer un cálculo de densidad, de agua pura y agua con sal, cosas que usamos en lo cotidiano. Por eso también vamos a hacer medidas de pH de la leche, del colorante de repollo, de todo lo que usan por ahí en la alimentación cotidiana y uno por ahí necesita saber o no se da cuenta del pH que tiene. Y veíamos que están muy entusiasmados, muy concentrados en esta práctica aquí en el laboratorio. Sí, la verdad que es una alegría enorme que ellos se involucren tanto y se sientan parte de este trabajo práctico porque son los que lo llevan a cabo y además que presenten dudas y de esto mismo, de la vida cotidiana que tienen, de cómo vean que una materia en el aula se relaciona directamente con lo que hacen todos los días, incluso en sus áreas de trabajo también. En muchas clases hemos tenido preguntas referidas al óxido que usan en un taller o para diferentes actividades que desarrollan en su trabajo.